Gente bonita, al fin me tocó un día de sol. He estado aquí ya, es mi sexto día y el clima ha estado bien nublado y con lluvia. Pero por un lado me alegra porque así pues me evito el calor, porque el calor de Cancún puede llegar a ser muy muy fuerte. Pero hoy está el día muy bonito. Estoy en la piscina del rooftop aquí en Casa de los Artistas. Muy bonito, me gusta porque no hay mucha gente, no se llena demasiado. Ayer fui a Casa del Diseño, a la piscina también, y la verdad no me gustó mucho porque sí hay mucha más gente, mucha más gente. Y a mí me gusta estar un poquito como más relajado, más privado. Allá es como más fiesta, también la gente se está divirtiendo. Yo sé que para eso vienen, pero a mí me gusta estar un poquito más privado, relajado, dormir, quedarme dormido por acá. Pero hoy el día está precioso, así que vamos a cerrar, yo creo, estas vacaciones con broche de oro. Aquí a mi izquierda ustedes pueden ver el hotel, las otras casas y todo lo demás. Pero si vamos a la derecha, si vemos a la derecha, miren esta pirámide, a mí me encanta, es muy bonita. Y ustedes pueden subir aquí caminando, dando vuelta. También están las escaleras de enfrente. Y también, si no quieren cansarse, si quieren subir más relajados, hay un elevador. Pueden subir en elevador para que no se cansen. Y acá atrás, bueno, no atrás, al frente del hotel, pues la vista al mar. La vista al mar, que está muy, muy preciosa. Y hoy sí se puede ver el mar azul porque está el día bonito, está soleado. Y si ven las nubes, está azul. Pero acá ya está un poquito nublado. Les digo, todos estos días ha sido de lluvia. Mucha lluvia todos estos días. Pero relajado. Las actividades son de agua de todas maneras. Entonces, pues no se complican mucho. Al menos que... A mí no me gustó la lluvia para estar en las piscinas. Porque sí hace un poquito de frío. Porque la temperatura baja. Pero si ustedes van a los parques y les toca días de lluvia, no sería mucho problema. Porque las actividades son acuáticas, entonces todo chévere. En los parques sí me encanta que llueva porque puede llegar el calor a ser muy fuerte. Pero ya en el hotel me gustaría pues días como hoy, con más sol, para que lo puedan disfrutar. Yo estoy bien protegido del sol. Pero bueno, les voy a mostrar un poquito de lo que es el rooftop aquí en Casa de los Artistas. Miren, gente, aquí en la parte de atrás están los baños. Muy bonitos, no tienen que bajar a la habitación. Aquí tienen el baño. Como ya les mostré, aquí está eso, muy bonito. Oh, y los domingos, aquí es una capilla. Los domingos, en la parte de arriba, hay misa. Miren, chicos, aquí en este lugar, yo tengo entendido que antes era un restaurante. Y como les digo, sí, arriba, el último, en la parte de arriba es una capilla. Pero ahora aquí en estas ventanitas lo usan para hacer la plática, por si a ustedes les toca ir a hacer una presentación y les van a tratar de vender la membresía, les van a llevar a este lugar. Aquí es donde les van a ofrecer los regalitos, les van a ofrecer viajes, cosas gratis, noches gratis, y les van a dar los números porque la membresía pues sí está un poquito cara aquí en este lugar. Pero bueno, ustedes si vienen como referidos o si piensan comprar la membresía, acá es donde les van a llevar. Y ya de una vez disfrutan de las vistas. También allá enfrente ustedes pueden ver, este es del Hotel Xcaret México. Todo esto es del Hotel Xcaret México. Y aquí es el Hotel Xcaret Arte. Todo este lugar. Entonces, aquí están los ríos. Ustedes pueden nadar los ríos. Todo el paisaje es muy bonito. Aquí en Casa de los Artistas ustedes van a poder ver el famoso puente de cristal, que todo mundo quiere tomarse fotos, que todo mundo quiere sacarse videos. Es muy bonito, pero prácticamente es una réplica de Casa Fuego en el Hotel Xcaret México. Es lo mismo. Lo que ustedes ven aquí es lo que van a ver en Casa Fuego en el Hotel Xcaret México. Amigos, recuerden que esta piscina y el restaurante Kiwi Kiwi
es solamente para huéspedes en Casa de los Artistas. Si ustedes están hospedados en otra casa, lamentablemente no van a poder usar estas instalaciones. Miren gente, les voy a contar un poquito cómo funciona esto. Ustedes van a venir al rooftop, ¿verdad? De cualquier casa que tenga el rooftop con la piscina. En la entrada les van a asignar un camastro. O sea que no es que ustedes llegan y se sientan donde quieran. Ellos lo tienen todo muy bien organizado. Entonces ellos les van a asignar y si no tienen un camastro disponible, les van a poner una lista de espera. Son muy eficientes. Les ofrecen bebidas, aquí hay comida muy rica. Pero lo de los camastros me gusta porque no les dejan tirados, te dan toallas, te tratan muy bien. Ya te sientes cómodo y te quedas aquí en el rooftop, en la piscina y ya lo disfrutas mucho y queda todo tranquilo. Nada de molestia. Pero va a funcionar en todas las casas, en todos los lugares donde te vas a hospedar. Así que así es de sencillo. Ahora yo voy a cruzar a Xcaret, México. De aquí hay un acceso directo desde Casa de los Artistas. Nos vamos para Hotel Xcaret, México y salimos directamente a Casa Fuego. Miren, aquí hay lugares bonitos donde ustedes se puedan sentar. Siempre traten de recorrer el hotel por completo. Siempre hay un lugar. Miren, aquí pueden venir, pedir un traguito, sentarse aquí tranquilos. Miren. Me gusta estas habitaciones. Miren, si se quedan en estas habitaciones, pueden nadar aquí en el río, saltan directamente. Gente, siempre que ustedes quieran hacer alguna actividad en el río, tienen que usar chalecos salvavidas. Eso sí es obligado. Entonces, pónganse pilas con eso. Pero también siempre hay gente, trabajadores que están cuidando y asegurándose que la gente esté protegida, que no les pase nada. Miren, estas son las puertas. Esta puerta se para ya prácticamente. Aquí estamos en la mitad. Miren, entonces aquí vamos a entrar a Casa Fuego. Este es el logotipo de Casa Fuego. Vamos por aquí. Aquí está la puerta. Normalmente ustedes tendrían que escanear su brazalete aquí y la puerta se abre. El acceso no es para todo mundo, pero lo pueden hacer si ustedes averiguan con la gente, los trabajadores en el check-in. Ustedes pueden tener el acceso a esas actividades. Es muy bonito caminar por aquí. Ahora sí, de noche también pueden venir, pero yo tengo un poquito de miedo, no sé. Pero en el día pasen tranquilos. Miren, aquí hay otro barcito por si quieren tomarse un trago, sentarse aquí tranquilos. También tiene otro bar. Ya estamos en Hotel Xcaret, México. Del acceso directo de Casa de los Artistas en Hotel Arte, salimos a este es Casa Fuego en Hotel Xcaret, México. También es muy bonito. Sí he tenido la oportunidad de quedarme acá y la verdad sí me gusta. Pero ahora estoy viniendo acá porque voy a almorzar en el restaurante aquí de Casa Fuego, que en realidad me gusta mucho. Miren qué bonito se ve. Miren, es prácticamente lo mismo. Es una copia. El concepto es el mismo, simplemente que Hotel Arte es adulto solamente y acá es familiar, excepto Casa Fuego, que Casa Fuego también es solamente para adultos. Pero el resto del hotel sí, pues vienen familias con niños y todo. Aquí yo voy a entrar en este restaurante que me gusta mucho en Casa Fuego. Miren, aquí dice Fuego. Aquí está el restaurante que solamente lo pueden usar huéspedes de esta casa. Huéspedes que se están hospedando en Casa Fuego pueden usar este restaurante. Miren, aquí es la puerta de acceso, entrada y salida. Entonces, si ustedes ya miran acá, ya van a ver la diferencia. Ya hay familias con niños. Miren, esa es la diferencia. Familias con niños acá en el hotel Xcaret, México, porque pues el hotel es más familiar. Así que yo me voy a quedar aquí en Casa Fuego. Voy a almorzar y nos vemos al rato. Miren, este es el restaurante en Casa Fuego. Si quieren pueden comer aquí afuera. Yo la primera vez que vine, sí me senté aquí a comer. Esos días no comí porque vuelvo y repito, el clima estaba malísimo. Pero hoy está hermoso el día. Miren qué bonito.
aquí del restaurante, si ustedes quieren comer adentro. Si no, se pueden sentar aquí afuera, qué rico. Y las del famoso Swim Up, que también ya tuve la oportunidad pues de quedarme la primera vez. Esa es la habitación y ustedes tienen pues salen a la piscina directamente desde su habitación. Y arriba también está la piscina con el puente de vidrio y la vista al mar. Miren qué bonito. Allá, no sé si ustedes ven al frente, eso blanco, y son cruceros. Ahí al frente está Cozumel. Miren, aquí al lado de la Casa Fuego también está la Infinity Pool. Pero si se dan en cuenta, esta casa es privada, como les digo. Aquí en la parte de abajo está un restaurante muy rico también, se llama Las Playas. Y bueno, en el lado negativo, el hotel directamente no tiene playa, o sea, salida al mar, pero eso todo queda muy bonito, que construyeron una playa para que ustedes puedan estar. O sea, todo muy tranquilo, todo muy bonito.